Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Gol a Gol para hablar de lo que ha dejado una nueva fecha, en este caso la fecha 5 del torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. Aquí estamos como todos los martes en vivo por la pantalla de Canal 4 Regional. También nos podés acompañar en la pantalla de Canal 10 Nuevo Mundo de Carcarañá y estamos transmitiendo en vivo también vía streaming, como siempre lo hacemos a lo largo de esta primera temporada, todos los martes, vía streaming en la página de Facebook de Canal 4 Regional y también en la página de Facebook de Gol a Gol, así que tienen todas las posibilidades para poder acompañarnos. Siempre se los digo, siempre se los remarco, si no lo pueden mirar el programa después, más adelante, los días que respecta a esta semana, nuestra producción sube todos los programas al canal de YouTube de Canal 4 Regional, así que lo pueden mirar en otra ocasión. Lo que ha dejado esta fecha 5 de la Liga Cañadense, una fecha la verdad que ha tenido muchas goleadas, por citar de algunas, Sportivo como local le metió 4 a Belgrano, también triunfo de Adeo 4-1 sobre Correa, en cancha de Correa, ganó Cremería también como local en el Gigante de la 9 3-1. Defensores se llevó 3 puntos más que importante en su visita al Atlético San Jerónimo. Bueno, todo esto y mucho más. También tenemos el triunfo de Argentino de las Parejas como local. Todo esto y mucho más lo vamos a estar repasando partido a partido, gol a gol, como hemos denominado el programa en esta nueva edición del programa deportivo que tenemos aquí en Canal 4 Regional sobre la Liga Cañadense de Fútbol, que sigue avanzando ya mes de octubre. Qué poco falta para terminar este año, cómo se ha pasado la verdad este 2023, pero bueno, nosotros seguimos con la cobertura, con programa tras programa repasando y llevarles toda la información, y bueno, y que ustedes nos acompañen, ¿no?, para volver a revivir todos los goles de lo que ha sido esta fecha 5 de este torneo clausura que tiene 3 zonas. Vamos a arrancar con el programa rapidito porque tenemos 9 partidos para repasar, tenemos un programón para esta noche. Vamos a arrancar con el partido de Argentino la pareja, y estamos, muchas gracias Uriel Nazareno ahí en los controles. Arrancamos, como le decía, primer partido que tenemos preparado para este programa de este martes 10 de octubre, 10 del 10, martes 10 del 10, Argentino y América se presentaron, zona 2, fecha 5, primera posibilidad para Argentino con un cabezazo que se iba desviado cerca de un palo, otra más para Argentino, encuentro que se desarrolló el pasado domingo. Hemos tenido fútbol en las parejas, en este caso con Argentino como local. Y acá vemos el primer tanto del encuentro. Argentino abría el marcador. El gol de Argentino, el gol de Pérez. Ahí vemos todos los brazos levantados de América pidiendo un offside. El árbitro convalidó el gol y Pérez ponía el 1-0. Acá vemos la igualdad. Llegaba la igualdad de América. El tanto del número 10, Ríos. Ríos definía. Ahí vemos de derecha. Y el tanto de Ríos, que no alcanza a agarrar el balón, el arquero de Argentino de las Parejas, y Ríos igualaba las acciones. Seguimos con más fútbol. Qué golazo este de Argentino, del celeste parejense. El gol, en este caso, de Figueroa, uno de los grandes delanteros que tiene Argentino y de la Liga Cañadense, con un gran presente. Figueroa ponía, ahí vemos, este remate desde afuera. La llega a alcanzar a rozar un poco el arquero, pero no termina siendo un impedimento del guardameta. Ese remate de Figueroa terminó adentro y Argentino se ponía arriba una vez más.
2-1, ahí vemos otra más para Argentino. Este remate dentro del área que definía y se iba por arriba del arco. Atacaba y atacaba Argentino en este sector derecho. Otra más, clarísima situación en esta. 2-1 Argentino contra América. Y seguía el celeste de las parejas. Buscando en este caso el tercero para ampliar el resultado. América iba a tener esta oportunidad con este remate que tapa el arquero y termina rechazando el marcador central del celeste. Un equipo parejense que iba a tener otra situación más. Esta jugada, el remate pase que termina casi metiéndola el otro futbolista ahí apareciendo por el otro lado del arco. Acá este contraataque para Argentino. Esta definición, la pelota da en el palo, tenía el arco a su merced. Otro remate de Figueroa que se iba desviado. Qué manera de crear situaciones Argentino en este partido. Muchas tuvo el equipo local. Acá vemos a otra jugada más por parte de América. Salía el arquero. Seguía atacando a Argentinos por el momento. 2-1 Argentino América. Otra más para el celeste. Este cabezazo. Y ahí vemos con ese cabezazo, lindo cabezazo, del número 17. Estoy hablando del futbolista Agüero. Argentino iba a ampliar el resultado y ya de alguna manera iba a empezar a liquidar el partido. Lindo gol del celeste para poner el futbolista Agüero el 3-1, el número 17. Ganaba Argentino 3-1. Otra más para los locales. Este centro de Figueroa y la aparición de Martínez. De Brian Martínez. Para poner cifras definitivas. Ahí vemos la definición de Martínez. Triunfo entonces de Argentino de las Parejas. 4-1 en condición de local sobre América. Y veíamos la definición última de Brian Martínez para liquidar el partido. Argentino sigue siendo líder en su zona. Suma y suma el equipo de las parejas y que posiblemente sea uno de los equipos que pelee este torneo clausura 2023 de la Liga Cañadense de Fútbol. Nosotros seguimos con más fútbol de la Liga. Vamos a presentar ahora otro encuentro que hemos tenido este fin de pasado. El encuentro entre Barraca y Almafuerte que terminó igualado 0-0. A buscar la va de la Mata. Largo el bochazo arriba. La pifia esa pelota Candelero. Ese bocha que le queda a Gutiérrez. Gutiérrez que engancha el vértice del área. Le da el arco. Cerca del palo de Lengua. Nuevamente para Ramírez. Aquí se sale entre saliva. Paso para Gutiérrez. Corta esa pelota Gómez. La queda Ramírez. El remate. Palo. Pega en el palo esa pelota. Y balón que recupera Antenor. Y va reventando largo arriba. Pase que va para Ibarra, allí se escapa por el costado derecho, se frena ante la línea de fondo, mete el centro pasado, esa pelota aquí la baja Barceló, muy débil el remate, para Ramírez, le pasa a Gutiérrez, esa pelota que va, avanza Gutiérrez, se filtra en el área, mete el centro, y esa pelota que quedó bollando y buena salida de Antinori, gana esa bocha ante Rojas. Se da vuelta, mete el centro, bochazo que va para Tassi. Lo forcejea Favaricini. Tassi que se abre por la derecha, atrás espera Bellinato. Recibe la pelota, se acomoda, mete el centro largo para Maidana. Que así está Maidana, el centro atrás. Termina sacando esa pelota Rojas. Abre para Gutiérrez. Gutiérrez que se frena, mete el centro. ¡Virreira! ¡Tapa! Lengua. Tremenda pelota que tapa Lengua. Lengua tapa, impresionante lo que tapó. Me parece que eso le da aire, le está dando vida todavía a Barraca.
Al final del primer tiempo. Así va. Está muy tirado. Nico Ramírez para darle. Está muy tirado el otro palo. A ese. ¡Al arco! ¡Pica! Y se fue rozando el palo. Canta esa pelota larga a la mitad de la cancha. Le va quedando ahora. Aira más. Fabricio juega rápidamente. Esa pelota que abre para Tassi por el costado izquierdo. Encardi ataca. Barraca sigue. Tiene campo. Se filtra dentro del área. El pase atrás. El remate de Belinato. Habilitado. Allí Gutiérrez se filtra al área. Mete el arco. Lingua. Link en el centro, al primer palo, esa pelota le queda a Virrey, el rebote, revienta. Revienta a Tassi, reclaman de todo, esa pelota, dice Saracho, le pegó. Le pega en el hombro. Manos en el cuerpo, dice. Allí viene el envío, el centro, saca de cabeza Tresali. Intenta. Le va quedando Gutiérrez, tapa Lingua esa pelota, Gutiérrez. Gutiérrez con el balón y va entregando el pase para Barceló, el centro atrás, Virreira no logra controlar, le queda Ramírez al arco, Fabricín el remate, rebota, ahí, offside, Arévalo, métele centro, Tresali al piso de la pelota de Virreira, al arco, va Ramírez al arco, Lingua que se queda con el balón, así forcejea. Virreira con Tresali, Virreira que sigue avanzando, abre esa pelota para Gutiérrez, Gutiérrez que se acomoda, le da el arco, tapa González, le queda la pelota de rebote, Gutiérrez con la zurda, Lingua, Virreira con el balón allí, despeja esa pelota González, cuando Saracho marca el final de este partido. Muy bien, ahí pasábamos el empate 0-0 entre Barraca y Almafuerte. Primer punto para Barraca en este caso y Almafuerte líder en su zona con 12 unidades. Vamos a seguir con más fútbol. Vamos ahora a la ciudad de Las Rozas porque tuvimos un lindo enfrentamiento en este caso. Partido entre el William Kemis y Newell's. Newell's de Cañada, goleada del verde y negro 4-1. Sobre la Cañonera en la ciudad de La Rosa, en lo que ha sido otro de los partidos de esta fecha 5 del Clausura 2023. Cuando se acaba el futbolista visitante, cierra Gus, pelota afuera, ahí saca de mano, salta, gana de cabeza César, rechaza Rocha, la pelota que la va a buscar del carro y va a atacar él, avanza el carro, velocidad, se va a meter en el área con los Justo Mora, igualmente la tiene del Kemis, el centro del carro, espera el segundo palo, el doctor Luna, va del carro, se juega individual, buena jugada, el centro, ahí va, falso. Saca de cabeza Gu, iba a Frasile, hay un rebote, le queda finalmente a Luna, toca para Moisés, la habilita del Carlos, iba a ir, lo va a enfrentar a Mora, encaralo, le dice, va del Carlos, se mete el área del Carlos, le toca de atrás, bajo la fase, aparece Mou, está para arriba.
mitad de cancha, por ahí va para Corita, sale por el costado derecho, el pase que llegaba de Graf, toca ahora el pase que va para Carbonell, disparo. Pelotazo largo para Escarinci, la espalda de Sellos. La tiene Escarinci al centro. Pelota que va para Carbonell. ¡Disparo! Bueno, ahí veíamos uno de los encuentros de la zona 1 con esta goleada del William Kemis por 4-1 sobre Newell's. En este caso, el equipo de Las Rosas alcanza los 8 puntos en su zona, trepa a esa cantidad de unidades y Newell's de Cañada se queda con 9 puntos, también zona 1 en este caso, en este encuentro. Seguimos con más fútbol, seguimos repasando lo que ha dejado esta fecha 5, nos mudamos a la ciudad de Roldán, porque en cancha de Sportman, ahí vemos en imágenes el ingreso de los equipos, tuvimos el duelo entre Sportman, La Cebra, Roldanense y Montes de Oca, el equipo canario. Un lindo partido que no ha dejado esta fecha 5. Bueno, ahí le decía, el ingreso de los equipos, Sportman con su camiseta titular, el momento de la foto y el momento del comienzo del partido. Montes de Oca también con su camiseta titular. Un Montes de Oca que se iba a llevar un triunfazo en cancha de Sportman, en la cancha de La Cebra, en la ciudad de Roldán. Acá ya tenemos esta primera chance para La Cebra con un remate desde afuera. Esta jugadita salía el arquero y un golpe entre el arquero y el futbolista de Sportman que quedó sentido fuerte el golpe cuando salía con el puñetazo. Quedaba sentido el futbolista de Sportman. El fútbol continuaba. Ahí veíamos este centro que casi se le mete. El centro por parte de Sportman casi se le metía esa pelota. Esta jugada, este remate, había un rebote ahí del arquero y Montes de Oca iba a encontrar el primer gol de la tarde. El equipo canario iba a poner, en este caso, Castel. Carlos Castel. Ahí vemos. Giacchini, el remate, da rebote el arquero y de zurda define Castel para poner el 1-0 de Montes de Oca que abría el marcador. Ahí vemos, bueno, esta falta dentro del área. El árbitro del encuentro sanciona penal para Sportman. Penal, ahí vemos que da en el palo. Da en el palo ese penal. Desperdicia una clara oportunidad en esa jugada. En ese tiro de los 12 pasos. Desperdiciaba una clara oportunidad el futbolista de Sportman. Ese remate desde el tiro de penal daba en el palo y veíamos este remate potente que casi se cuelga en un ángulo por parte de Montes de Oca. Otra jugada más
para el Canario, que atacaba y atacaba, asfixiaba el arco de Sportman. Este córner, puñetazo del arquero. El peligro no se iba. Ahora sí. Ahí veíamos esta pelota parada por parte de Sportman. Nos vamos al segundo tiempo. Por ahora, Montes de Oca 1 con el gol de Castel. 0 para Sportman. En este lindo encuentro que hemos tenido. Otro de los tantos partidos que ha dejado esta fecha 5 de esta clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. Acá esta habilitación queda mano a mano el arquero con Giacchini. Y el propio Giacchini iba a definir. Ahí vemos, la alcanza a tocar esa pelota el arquero, pero termina en el fondo del arco esa pelota y Giacchini iba a poner el 2-0. Ampliaba el marcador Montes de Oca. 2-0 por el momento. Esta hora para Sportman. Esta definición por arriba. El gol de Esguerzo. Futbolista Esguerzo definía por arriba. Y de esta manera descontaba para Sportman. 2-1. 2-1 ganaba Montes de Oca. Y Montes de Oca iba a definir el partido, a cerrar el partido con este gol de Giacchini, doblete para él y poner cifras definitivas. Ganó Montes de Oca 3-1 sobre Sportman. Muy bien, ahí repasábamos entonces el triunfo de Montes de Oca, importante triunfo del equipo canario que alcanza los 12 puntos en su zona. 3 para Montes de Oca con doblete de Giacchini, el otro de Castel, 1 para Sportman, el gol de Esguerzo. Lindo partido hemos tenido en la ciudad de Rodán, en la cancha de La Cebra. Ahora, gente, nos vamos a la pausa. Pausa, la única que tenemos en el programa. Pero quédense del otro lado porque después tenemos mucho más partido, mucha más información nos queda. El triunfo de Cremería en el Gigante de la 9, tenemos la goleada de Sportivo, tenemos la victoria de Sport sobre el Porvenir como local. Bueno, todo esto y mucho más después de la pausa en esta nueva edición de Gol a Gol. Monumental Bar sigue creciendo en Ruta 11, esquina Martín Fierro de Capitán Bermúdez, en el límite con Fray Luis Beltrán. Las mejores promociones y la mayor variedad en productos para el hogar. La mejor atención y asesoramiento. Hasta 30% off por pago contado. Muchas cuotas con tarjeta de crédito. Hasta 15 cuotas fijas con tu crédito Monumental. Todos los domingos a las 12 del mediodía por la pantalla de Canal 4 Regional tenemos una cita en Condimento a tu Cocina, donde les traigo las mejores recetas, fáciles y económicas. Condimento tu Cocina. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. LaSegundaOnline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Somos uno. Somos One Full. 3, 2, 1 y 6.
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva paratología en imágenes de avanzada. Ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012. Roldán. Aquí le mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos que hacen a nuestra cultura como argentinos. Y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Segundo bloque en esta nueva edición de Gol a Gol, repasando lo que ha dejado esta fecha 5 del torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. Recuerden, estamos saliendo en vivo por la pantalla de Canal 4 Regional, también por la pantalla de Canal 10, Nuevo Mundo de Carcarañá, y también nos pueden sintonizar en vivo por el Facebook Live de Canal 4 Regional, también en la página de Facebook Gol a Gol. Síganos en las redes sociales, también nosotros estamos en nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentran en Instagram como golagol-c4r. Seguimos con más fútbol. En este caso vamos a la ciudad, a la localidad de San Jerónimo Sud. El Atlético en el Bosque Suizo. Y vemos rapidito las imágenes. Recibió a Defensores de Armstrong. El ingreso de la terna arbitral. El ingreso de los equipos. El Atlético con camiseta titular. Lo mismo para el conjunto de Defensores de Armstrong. Defensores, último campeón de la Liga Cañadense de Fútbol, que se consagró hace poquito en lo que fue el primer campeonato que hemos tenido en esta temporada 2023. Se quedó con el apertura de este año, el DEFE. Y en este caso, en este presente, se iba a llevar 3 puntos de San Jerónimo, 3 puntos de la cancha del Bosque. Y para eso vamos a ver cómo se llevó el triunfo Defensores. Ahí veíamos una oportunidad, una chance para el Atlético, que empezaba manejando la pelota. Este remate del centro delantero del Bosque, que se iba por arriba del arco. Seguía y seguía el Atlético manejando, en este caso, el trámite del partido. Pelotazo largo a las manos del arquero Buenavia. Por el momento, 0-0. Bueno, 0-0 por el momento entre el Atlético y Defensores. Ya estamos en el segundo tiempo, repasando lo que ha dejado los últimos 45 minutos. Ahí veíamos ese remate que tapaba en dos oportunidades Buenavia. Seguía el Atlético. Este centro a las manos, atenazando esa pelota el arquero de Defensores. Y acá esta clarísima situación para el DF. Esa definición que tocaba el palo y esa pelota se iba desviada. Esta otra más para el Atlético, también clarísima para el equipo
de Moreira. Otra más para el Bosque, cerquita ese remate, rozando el palo izquierdo. Seguía y seguía el Atlético buscando abrir el marcador. Por el momento 0-0. Ahí veíamos este cabezazo por parte de defensores. Un lindo tiro libre se le presentaba ahora al Atlético, cerca del marcador central, que se iba esa pelota por un costado del arco. Acá este mal pique, calcula mal el arquero del Atlético y Alexander Vera aprovecha esa oportunidad para poner el 1-0 de defensora. Y vemos cómo le pica al arquero del Atlético. Termina pasando esa pelota por arriba y Alexander Vera, con el arco a su merced, el arco a su disposición, iba a poner el 1-0 de defensores. Con ese tanto, defensores 1, el Atlético 0. Ahí teníamos otra más para defensores, que buscaba seguir tomando distancia en el marcador. Seguimos con más fútbol, ahora con un ataque del Atlético, recuperaba esa pelota defensores y el árbitro del partido dice: hasta acá llegamos, fue final, victoria de defensores en condición de visitante. Bueno, victoria de defensores, 1-0, ajustada victoria del DF, el equipo de Armstrong sobre el Atlético San Jerónimo, con ese gol de Alexander Vera. Defensores se lleva 3 puntos, más que importante en esta ilusión que tiene el equipo de rojo y negro de lograr el bicampeonato. Bicampeonato de, en esta temporada 2023. Recuerden, hace poco logró su segunda estrella defensor en su historia de la Liga Cañadense de Fútbol, campeón en el torneo Apertura, busca el bicampeonato. En este clausura, defensores 1, Atlético San Jerónimo 0. Otro de los partidos que hemos tenido en esta fecha 5 de la Liga Cañadense. Ahora nos vamos a la ciudad de Cañada de Gómez, porque tuvimos otro lindo duelo. Y fue con triunfo incluido del Sport Club Cañadense, 2-0 como local sobre el Porvenir. El balón que viene frontal al área. Rechaza a media Leguizamón. A ver si llega Estrada, ¿no? Capitanelli la pone adentro. Pelota que sacó Gino Taveri, pero sigue el peligro. Ahora va a ser de Pereira. Ay, 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 qué mal que marcó la defensa. Le pega Pereira, Gio de nuevo. Pelota. Esta visita a Cañada de Gómez. Pelota que viene por afuera para la salida. Va a picar Cuevas. Cuevas ante la marca de Maldonado. Se termina interponiendo Juan Manuel Sánchez, cabecea Leguizamón. Ahí la pelota le queda al Depor de nuevo. ¿Va para quién? Va para Pereira. Penal. Penal para Depor. Lo cargaron a Pereira. Al menos eso entiende Luca Pedroso. El disparo de este tiro de los 12 pasos. Le va a pegar Aguirre, mano a mano con Gio Taveri. Ahí va el tanque, gol. Gol de Sport. Suavecito a la izquierda de Gio. Nada que hacer para el arquero, que me parece a mí que anunció un poquito a dónde se iba a tirar, ¿eh? Le pega a Jacob. Piden que se había afuera, dice que no el árbitro. Le queda a Maldonado. La pelota es de Cosoni ahora, la quieren meter adentro. Va Kuzmicic. Ahí llega con el ángulo un poco cerrado, le pega, cruza toda el área, gol. Gol de Sport. Creo que fue Cuevas. A
tiene Juanmi. Pelota dentro del área. Atajó y en el rebote. Segunda jugada. Le queda Bristilo ahora. Uy, Capitanelli. La tira afuera. Olono. Pelota larga para Aguirre. La quiere meter adentro para Mengarelli. Va Mengarelli. Sale Taveri. Gana Mengarelli. Hay falta sobre el arquero. Hay falta sobre el arquero. Es lo que le Aguirre la pelota. Va Aguirre. Mete el balón en el área. Mengarelli solo con Taveri. Gana Taveri. La tira del córner. Tiro de esquina para... Muy bien, ahí pasábamos entonces el partido entre Sport. Victoria de Sport como local 2-0, en este caso contra el Porvenir. Sport alcanza los 9 puntos en la tabla de posiciones de su zona. Seguimos con más gol a gol, seguimos con más fútbol y en este caso nos vamos a el enfrentamiento que hemos tenido, en este caso el partido. Muchas gracias, señor director. Uriel Nazareno, partido entre Adeo y Correa. Adeo y Correa en la ciudad de Correa. Ahí vemos en imágenes lo que ha dejado este encuentro con goleada de Correa. Con goleada de Adeo, en este caso en condición de visitante. Ahí vemos el primer tanto del partido. El gol. El portaaviones abría el marcador con este zurdazo desde afuera contra un palo. Se ponía arriba Adeo a través de el futbolista Joaquín Sosa. Adeo con su camiseta alternativa. Correa con su camiseta titular en este caso. Tiro libre ahora para Correa. Este remate que se iba por arriba del arco. Pitazo en esta oportunidad del árbitro del encuentro. Nos vamos al segundo tiempo. Estamos repasando lo que ha sido la goleada de Adeo. Adeo de Cañada de Gómez. Que el fin de pasado no tuvo presentación, había quedado libre. Salía en esta oportunidad el arquero atenazando esa pelota. Presten atención, gente, porque vamos a tener mucho más en lo que ha sido este segundo tiempo. Ahí vemos el segundo de Adeo. Ahí vemos cómo pica la pelota. Hizo un mal pique el balón. Y Adeo ponía, en ese caso, Borini, el 2-0 para su equipo. Seguimos repasando lo que ha dejado este encuentro. Ahí ese remate desde afuera que daba en el palo. Clarísima para el portaaviones. Ahí una falta. Caía el futbolista. Infracción. Tiro libre. El tiro libre de Argaña que se iba por arriba. Ahí veíamos esta jugada de Borini picando esa pelota casi con gol para Adeo. Y acá vemos el tercero del portaaviones. Ahí vemos el tercero del porta ampliando
y ya goleando a Correa, Joaquín Sosa, el futbolista que marcaba el tercero de Adeo. Y ya de alguna manera empezando a saborear el triunfo en cancha de Correa, el conjunto cañadense. Seguimos con más fútbol. Golazo. Golazo de Adeo. Golazo otra vez de Joaquín Sosa. Zurdazo fuertísimo. Nada que hacer para el arquero. Le rompe el arco Joaquín Sosa. Y en este caso Adeo llegaba al cuarto. Cuarto gol. Cuarto tanto. Y ahí vemos el descuento de Mucio. Descuento de Mucio para Correa. Esa pelota no se había ido. Alcanza a meterla dentro del campo de juego. Media vuelta de Mucio. Y gol de Correa para el 4-1. Definitivo. Y ahí vemos el final del partido. Muy bien, ahí repasábamos entonces el triunfazo de Adeo como visitante. 4-1 sobre Correa, 3 puntos más para su haber para el equipo cañadense Adeo, que como les decía, el fin de pasado no ha tenido presentación, había quedado libre el conjunto cañadense. Bueno, triunfo en este caso en esta fecha 5 para el portaaviones, con 3 goles de Joaquín Sosa y 1 de Julio Borini. Mucio para Correa, final 4 para Adeo, 1 para la Cañonera. Seguimos con más fútbol. Seguimos con más fútbol de esta fecha 5 de la Liga Cañadense. Ahora llegó el momento de presentar el compacto del partido entre Cremería y Unión de Tortugas. Villegas para el centro. La pelota va para Díaz. No podía Miñaco. Nogara, Ausmendi. Un remate, rebote en Varela. Favorece el balón a Villegas. De taco para la subida de Rolo, que mete el centro por lo bajo. ¡Martínez! ¡Gol! 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 ¡Del negro! Gol de Cremería, lo hizo Gastón Martínez, 28 y medio. Cremería 1, Unión de Tortugas 0. Gol de goleador, insisto. Ahí donde están los 9, los goleadores. Porque los goleadores son así. Viene Madío dentro del área. Balón para el gambeta. Le pega el arco. Aparece Madío. Charra, lo hizo Madío. Mal remate del gambeta, pero ahí estaba Madío para terminar la jugada que había empezado él. Madío, Ariel, el Charra de Bustinza. Dice que Cremería le gana a Unión de Tortugas 2-0, 35 segundos de este segundo tiempo. Madío pone el 2-0. Peina Villegas para Martínez, que va contra piernas. Enganchó Martínez, pelota para Villegas y lo canto. ¡Villegas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del negro! Lo hizo Axel, lo hizo Villegas. Buena pelota de Martínez. Bien por Axel, que definió con su pierna menos hábil. Les dije, lo tiene Villegas y lo canto. Cremería 3, Unión de Tortuga 0. Axel Villegas, en 20 minutos del complemento, le pone esas cifras al partido. La meten en cortada para Julián Díaz. Viene Díaz. La marca de Gino De Gasperi dentro del área. El rodeo de Julián Díaz. Dejan para Gaby Torres. Torres pasó Gaby sobre 3 hombres. Sigue Gaby Torres. Rayo de fondo. Centro atrás. Gol de Unión. Gol de Unión de Tortugas. Rufinengo. Jugadón de Gaby Torres. Venga para acá de nuevo, mi amigo. Gol de Rufinengo en una jugada fantástica de Gaby Torres.
descuenta Federico Rufinengo. 3-1 gana Cremería. Final del juego, señoras y señores. Lo marca Alberto Ramírez. Ha ganado Cremería 3-1. Terminó un poquito sufriendo el negro, pero la diferencia podría haber sido mucho más abultada. Ha ganado el negro 3-1. Goles de Martínez, Madío y Villegas. Partido sobrio del negro para la confianza, para empezar a crecer mucho más de lo que ya podría haber sido. Ahí veíamos entonces el resumen, lo que dejó la victoria como local en el Gigante de la 9 de Cremería, el equipo de Johansen, 3-1 sobre Unión de Tortugas. El equipo negro alcanza las 7 unidades en esta zona. 7 unidades, Cremería 3, Unión de Tortuga 1, escala posiciones el negro en la tabla de posiciones. Seguimos con más partido, nos queda en este caso el duelo en las parejas y con goleada también de Sportivo. Sportivo Las Parejas 4, Belgrano de la Rosa 0, lo tenés ahora en esta nueva edición de Gol a Gol. Y arranca nomás. Va para Nico, para Aguirre. La pelota en dirección ya de Casio Poli, el centro de área. Llena Bramo, Nacho. Pasa muy bien, Brian Jiménez se mete al área. Cuando le cobran, falta, pero fuera. Cuando quería pasar, ahí tiro libre en la zona, en la banda derecha para Sportivo. Peligroso, puede tener la apertura al marcador aquí el Lobo, pero veremos. La primera situación peligrosa se le presenta al equipo de Walter Grazosi y Pablo Casadei. Gol de Sportivo entonces, lo hicieron rápido, movieron enseguida y ya la Bruja Aguirre entonces. Federico Aguirre, movieron rápido en el tiro libre, la Bruja Aguirre. Y a los 3 minutos nomás del primer tiempo, el Lobo ya lo comienza a ganar cuando vemos que se quejan los jugadores de Belgrano. La movieron rápido en Sportivo. Se viene Zurita. Gana Príncipe de arriba, la va a pelear Jiménez, pero le queda la pelota cuando la protegía a Fede Aguirre. La pelota es para el Kun, control, la tiene, remate, el Kun al arco. ¡Gol! 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 Sí, 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 del Kun. En 11 del primer tiempo, el Kun Villalba aumenta la ventaja para Sportivo. 2-0 gana ahora el conjunto de Casadei y Graciosi. Está solo plenamente y tiene que esperar la llegada de algún compañero. Se viene Urbano, va el remate al arco. Sale Martín, se viene Ontivero. Avanza, tiene espacio, liberadísimo, ya está Enzo Gómez, que parte completamente habilitado. Contra Verón entonces en el mano a mano, le gana muy bien. El remate al arco Enzo. Viene Julián, va Casiopoli. El remate al arco de Casiopoli. Ya se viene el Tuco entonces, de una gran tarde hasta el momento. Se viene Jiménez, el cabezazo, ahí está, cuando se la lleva por delante. Le queda López, si gana el Tuco puede ser, atento, y ahora quedó descompensado. Del otro lado va totalmente habilitado Enzo Gómez. Van a ir, se le aparece por el medio Villalba, veremos. La pincha Enzo, la llega a manotear Zurita y ya la despeja como puede. Lucas Bertain entonces y Martín Farías, los goles para la Reserva Sportivo que se impuso por 2-0. La orden del árbitro, va Jiménez. El centro de Jiménez, la pelota que le va a quedar a Martoglia de un al arco. Le rebotaba Figueroa, la pelea Aguirre, no puede. La saca finalmente López. La dejan pasar, le queda un Ontivero desde afuera. Va, Julián. Casio Poli con el centro, la pelea Figueroa. Ya mientras tanto la pelota que parte para Aguirre y está habilitado. Puede estar acá el tercero. Aguirre, la pelota de Fede hacia el otro lado para Jiménez. Se viene Brian. La domina el Tucu. Jiménez. Para Gómez. Arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Enzo. Apareció Enzo Gómez. Una sacudida tremenda de afuera para que Enzo Gómez ponga el tercero.
en casi 14 minutos de este segundo tiempo. Avanza Lautaro, Príncipe. Excelente pase, buscándolo a la Bruja. Sin Aguirre. El centro de la Bruja para Kun, pero está adelantado. De las Rosas. Cae por 3-0 ahora. Federico Aguirre, Fernando El Kun Villalba y Enzo Gómez los autores. Cuando viene Jiménez. Viene Brian, Jiménez, se mete en el área, al centro, ahí está Villalba, tiene el cuarto. Zurita, el rebote para Lautaro y sí, Príncipe. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Lautaro Príncipe, que en 16 de este segundo tiempo pone el 4-0 a favor del Lobo. Vergara, Jiménez dando una mano, estupendo, se mete en el área de la Bruja. Tiene el remate, la Bruja al arco, la quiso pinchar. Se viene mientras tanto en la salida Matías Pichichini. Se la tira al larguero para que corra Nacho, va Abramo. La protege García, se la gana Alex Montes de Oca, muy bien imponiéndose. La pelota para el Kun, controla, tiene, pasa atrás, el Kun en el área. Y finalmente ni uno ni el otro, aportando para sus compañeros, mientras tanto ya la roban. Va Cristian López desde lejos. Va Gómez, el autor del tercer tanto. Va Enzo, para Lautaro, ahora para Príncipe, el centro para el Kun. Y se lo perdió Villalba. Juan Cruz, Urbano. Abren con Bubiani. La pelota filtrada para Faría, excelente pared. Se filtra Bubiani todavía. Avanza Idiarte. La pelota para Bubiani, se escapa bien de la marca, tiene remate al arco. Bubiani al arco, con tranquilidad. A la derecha abre Jiménez, con la Bruja. De Federico para el Kun y hay tiro libre, ¿eh? Bueno, el resultado podría probar al arco. En 37 es el Kun. Veremos si le pega directo al arco. Villalba. Y se la sacó Zurita. Brian Jiménez ya sin apresurarse. Para seguir prendido en lo más alto. Ya se viene Brian Jiménez con el centro. La pelota que queda huyendo. Y Zurita que la atrapa. Avanza Sportivo con el Kun que tiene el quinto. Finalmente la pelota que le queda atrás. Cuando el árbitro dice que se ha culminado esta historia, no da para más. Ha ganado 4-0 el conjunto rojiverde. Muy bien, ahí repasábamos el triunfazo con goleada de Sportivo 4-0 como local en el 4 de septiembre sobre Belgrano de las Rosas. También un Sportivo que tuvo participación en Copa Santa Fe. El Lobo es semifinalista de la Copa Santa Fe. Le ganó a Argentino de Rosario como visitante también 4-1. Y en este caso, bueno, ahora se mete entre los cuatro mejores del certamen provincial. Y espera rival. Su rival va a salir del cruce entre Rosario Central y Arteaga. Así que Sportivo se puede permitir ahora estar entre los cuatro mejores de la Copa Santa Fe. Gente, bueno, de esta manera nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final de esta nueva edición de Gol a Gol. Un lindo programa como todos los martes a las 21 horas. Hemos repasado todo lo que ha dejado esta fecha 5 de la Liga Cañadense de Fútbol. Vamos a seguir, bueno, después vamos a estar informándoles porque va a haber muchos adelantos, ya hubo muchos adelantos, en este caso fecha 7 de esta Liga Cañadense. En este torneo de clausura ya se han disputado la semana pasada 3 partidos. Hay partidos que se van a adelantar, el domingo hay Día de la Madre, no va a haber fútbol. Bueno, también después el otro fin de semana tenemos elecciones, tampoco va a haber fútbol de la Liga Cañadense y bueno, va a haber muchos adelantos con respecto a las fechas que se vienen. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar viendo más adelante con toda la información, con todo el repaso, como lo hemos hecho siempre a lo largo de este 2023 con todos los programas, todos los martes a las 21 horas en esto que hemos denominado Gol a Gol. Muchas gracias por estar del otro lado. Quédense prendidos en la pantalla de Canal 4 Regional, porque se viene Pasión Canalla TV con la conducción de Sergio Calabrés, como todos los martes. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos en cada una de las entregas. Nos vemos la próxima semana para hacer
una vez más el programa deportivo de la Liga Cañense de Fútbol, Gol a Gol. Muchas gracias, será hasta la próxima.